Abogado. Tenemos en línea, veloz, al destacado jurista Cándido Simón, quien es el abogado de Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, quien está detenido. Buenas tardes, distinguido, ilustre amigo Cándido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Neri. Oye, me alegra saber, buenas tardes a ambos. Me alegra saber que ya te Hola. reconciliaste con el general Sena. No, no, pero yo nunca he tenido problemas. El que tiene problemas con el general es Alex Díaz, tu amigo Alex Díaz. Que tiene ¿Quién, problemas. quién? Tu amigo Alex Díaz es que tiene problemas con el general No, ahora. pero yo no quiero pensarlo, porque Alex es un hombre que se administra. No, pero no, tan de Vamos, balazo el general y Alex Díaz. vamos, vamos, no, pero el general Sena es un hombre manso, por Dios. Traten lo mejor que un señor mayor de tercera edad. Doctor, cuénteme la situación de uno de sus clientes, en este caso el ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, quien fue detenido en el día de ayer y está recluido en la cárcel de Ciudad Nueva del Palacio de Justicia. ¿Cuál es su situación Bueno, mira, actualmente? que fue detenido, no, que fue atropellado innecesariamente en la madrugada de ayer. Se le aparecieron, él es de la provincia de Santo Domingo, Sánchez Ramírez, pero vive en Fantino, cerca de ustedes. Y se le aparecieron a las 2 de la mañana, rompieron la, tumbaron la puerta, lo arrestaron, lo pegaron a una pared, humillaron sin necesidad. Entonces graban esas imágenes con él en ropa interior, en camisilla y en pantaloncillo, y entonces las suben a las redes como si eso fuera una gracia. Eso evidentemente se le ha revertido, porque no hay necesidad de usted humillar a una persona que ya está bajo control, porque como se puede ver en unas imágenes de video que subieron ahí, ya le estaba bajo control, ya estaban en control de la situación. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba su esposa, una señora mayor, estaba su hija y un hijo, y todos pidiendo, pero dígame por qué me están arrestando, pero ¿y cuál es el problema? Debe ponerme ropa, porque lo sacaron hasta la galería. Y que dicen que había un fiscal, yo no quiero pensar que eso sea cierto, porque la persona que interviene lo que hace es que le dice, arréstenlo, y dale palo y se va. Y dale palo decía Policía Nacional, con un chaleco anti de protección que decía detrás Policía Nacional. Y los fiscales tienen su propio chaleco y su propio uniforme que los identifica como Ministerio Público. No sé por qué hacía esta persona con un chaleco de protección de la policía. Yo quiero pensar que era un policía, porque con el mal comportamiento y la falta de control que evidenció, quien parece que coordinaba, me hace pensar que quien dirigía eso era la policía, porque era la policía que tenía el control. E incluso me comentó la familia que lo sacaron así en ropa interior hasta la galería. Esa casa es de 2 niveles. Cuando ellos escucharon el ruido en el primer nivel, de baja, bajan, fíjense que la esposa está en bata, él en esa ropa de dormir, bajan al primer nivel, y en el área que están ahí discutiendo es en la sala cuando lo arrestan. Y entonces lo sacan prácticamente en pellones hacia la galería y se lo iban a llevar ahí. Entonces él se les reveló, le dijo, no, 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 ustedes de aquí nos van a sacar en ropa interior. Y entonces cuando quien dicen que es el fiscal le dice que le permitan ir a ponerse ropa, suben, entran de nuevo, suben al segundo nivel de la casa donde está el aposento, y fíjense que hay imágenes fotográficas que están subiendo las redes ahora, con él ya con ropa puesta Sí, y esposado. precisamente Estas está. imágenes, esas imágenes, perdón, Ajá. y voy a un punto. Evidentemente la subió el Bueno. Ministerio Público. Entonces, ¿quién subió el video? Si ellos son los que están subiendo imágenes. Bueno, es precisamente eso es lo que queremos decirle, que el magistrado Wilson Camacho dijo que la fiscalía actuó en orden de respeto y de que esas imágenes las habían subido familiares del mismo exministro, que realmente se hizo todo bajo el manto de la ley, ese apreciamiento. Bueno, déjame decirte, tú sabes un problema que tienen los comandantes, y tal vez voy a poner el ejemplo que a ustedes no sé que no les va a gustar, pero tú sabes que yo vivo de provocaciones. Por ejemplo, el general Sena, el jefe de policía ahí, pero hay actuaciones de un policía en un barrio de esos que le pasa un informe como él le parece, aunque la cosa haya sucedido de otra manera. Yo quiero pensar que como Wilson no estuvo en el operativo, aunque estuviese dirigiendo, coordinando desde la capital, supongo yo, porque fueron varios operativos simultáneos,
yo quiero imaginarme que eso que le está diciendo se lo dijo esa persona que dice que es el fiscal. De manera que lo más probable es que hayan también engañado a Wilson, porque es que las imágenes de video dicen lo contrario. O sea, se le respetó el debido proceso a una persona que tú no le quieres dejar vestir para llevarlo bajo arresto. Se le respetó el debido proceso a un señor que se ve acorralado con dos mujeres y un niño ahí, y un hijo ahí, y la casa tomada, y entonces no le quieren dejar siquiera ponerse ropa ni explicarle por qué le están arrestando cuando la ley dice que debe leerse del catálogo de derechos. Lo que dice el video es más que mil veces lo que pueda decir en palabras el coordinador del PEPCA, es que sucedió todo lo contrario. Sí, una pregunta, Simón, para cerrar. ¿De qué se le está acusando ya formalmente a Freddy Hidalgo? ¿Y si ya, a qué hora se le va a conocer supuestamente la medida de coerción? ¿Y qué podría conllevar esta medida de coerción? Yo no sé. ¿Cómo que usted no sabe? ¿Usted no es abogado de él? No, sí. Pero resulta que a él no le dejaron, como dice la ley, ni la orden del juez que autoriza el allanamiento del arresto, ni el acta de arresto, que es la que se levanta en el momento, ni el acta de allanamiento, que es la que se levanta en el momento. Él le pidió que le dejaran algo, incluso que le dejaran llamar a su abogado, Juan Félix Núñez, que es su abogado de planta de Cotuí, y ese fiscal, o supuesto fiscal, porque no se ha identificado quién es, le dijo que cuando llegaran a la capital. Y la ley exige que en ese momento, en el momento del arresto, tienen derecho a llamar a su abogado. Y le dijo que no, y no le dejó nada. Por eso estoy diciendo que nosotros no sabemos, porque podíamos haber accedido a ese documento si se lo hubieran dejado a él o a la familia, pero no lo dejaron. O sea, eso es respetar el debido proceso, papá. Bueno. Así, ¿no? Y déjeme decirle que no quiero ser irresponsable. Me duele. ¿Sabes por qué me duele? Porque Wilson es un jurista de muchísima talla, bien formado. Incluso en un momento determinado fue coordinador de la Escuela Nacional de la Judicatura, preservar su juventud. Si lo ven en el caso de Brecht, ha tenido que echarse ese saco encima, a pesar de que no esté identificado con la manera como se construyó esa investigación, que ninguno lo estamos, en contra posiblemente de su voluntad, defendiendo lo indefendible, pero está como un toro peleando contra un equipo de juristas, en el caso de Brecht, de muchísima talla, y él está dando la batalla. Pero sin embargo, uh-huh. Y bueno, y trabajamos juntos en la Gaceta de la Zeta los sábados en la tarde, y le conozco bien. Y sé que él no hubiera permitido que eso pasara. Lo que no se justifica que ahora esté pretendiendo justificar o defender lo indefendible, que fue la mala actuación de ese fiscal. Me dolería que Miriam Germán saliera mal, porque me dolería, créemelo, porque son gente que yo respeto mucho y los quiero, igual que Jenny. Cándido, tengo que despedirte, agradecerte que estuviera en contacto con nosotros, del turista, destacado ahorita Cándido Simón, quien nos dio una luz de lo que está sucediendo. Miren, tenemos que despedir, gracias a nuestra gente de la Casa del Pintor. Es diciembre, señores, llegó la Navidad. Mira, me alegró mucho lo que hizo el alcalde, que puso unos copitos en la salida a Santo Domingo, en la entrada y salida a San Francisco de Macorís, y se ve bonito. Ojalá otra alcaldía emulen eso y pinte su casa con la gran Casa del Pintor, que tiene gran especial de pintura, la Casa del Pintor en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad, esquina Restauración. Señores, despedimos. Este es el primer día del toque de mediodía, despidiendo noviembre. Mañana ya entramos en el último mes del año. Estelar, actualidad deporte. Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque.